diapasón. Ya tenemos diapasón. Ya tenemos diapasón y ya estamos al aire. Ya estamos al aire con diapasón y todo. Ya, 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 ya estamos con diapasón y toda la cosa. Buenas noches, buenos días, buenos lo que sean, ya estamos. Ya estamos aquí. Oigan, vamos a platicar del olvido, a ver si no se nos olvida lo que les íbamos a olvidar. Pero dicho lo cual, Oscar decía que él tiene el diapasón para afinar el oboe de esta plática. Pues en, 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 mira, si fuera un concierto, por lo menos es un dueto. O podría ser también un dúo. Con que no sea una no. yunta, Con que no sea una Déjalo en sonata, <laughs> déjalo en sonata. Porque, porque hay muchas palabras que, que significan dos en español y, y significan diferentes cosas. No sí, es lo mismo supuesto. un par que un dueto. No, un dúo. no. Y, y también la yunta son dos, más. Es que estamos un tercero en discordia un día de estos, porque, porque... Si no, nos vamos a quedar muy mal parados. No vamos a poder arrastrar la carreta. Pero mira, del olvido que me lo propusiste hace exactamente 10 minutos. <risa> <risa> se te había olvidado avisarme, porque además habíamos olvidó? prometido que íbamos a hablar de la literatura que nace de la experiencia. Eso pero sí. ese que se quede para... Para Mejor la semana momento. que entra, para la semana que entra, sí, ya, ya queda pactado y ya hasta quien se acaba de enterar, todos saben ya que es para eso. Bueno, pues el olvido, hay un librito mío que, eh, no obstante que es uno de los que más bonito me salió, eh, ha tenido un poquito de mala suerte, no ha funcionado del todo bien. Uh -huh. Y son minificciones, Ajá. que comienzan con un texto más o menos ensayístico que marca... El rumbo de lo que se va a tratar, pero como una reflexión. Y luego ya vienen a continuación, respecto de ese tema, siete cuentitos. Ajá. Entonces tengo una colección de los olvidos en el libro de La libertad de ser distinto. ¿Sí? Mira, este, este, ese mero. Ese mero. Ese de los paraguas, que, sí, este. Ese de los paraguas, que es un librazo, aparte. Pues a mí me gusta. Y, y, y fíjate yo te olvido. puedo contar una un intimidad de tu libro, ese. Ay, no me, si yo metí más intimidades aquí, una de las mías o de las tuyas mezcladas con estas. No, es una que cometió el editor y, o tal vez tú. No, la portada, dices tú. Sí, yo tengo dos libros con la misma foto y de dos autores que son mis consentidos. Uno de Oscar y uno de Todorov. Sí, 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 sí. Yo me enteré, pero ya que había salido el libro. Porque, Pero compartir portada con Todorov no está nada mal. Mira, tuvimos tantas discusiones, Andrés Ramírez y yo, a propósito de la portada, porque me presentaba unos bocetos horrorosos. Y un día <laughs> me mandaron este. Y, y dije: Ahí está la clave, un paraguas rojo que destaque. Y me encantó. Y no conocí el libro de Todorov. No, no lo conocía, pues, en la portada. Y, y luego me enteré. Pero en fin, al, al margen de todo eso, al margen de Galaxia Gutenberg. Eh, fíjate nada más. Bien, el, ol, el olvido es un territorio inmenso donde las cosas mueren por segunda vez y tan silenciosamente que ni siquiera nos dejan en situación de duelo. Porque no es que se borren poco a poco ni que dejen ahí su cadáver, esa escandalosa constancia del hecho de que han muerto, sino que un día... Uno se despierta sin ellas y no lo nota, ni se vuelve a acordar de que ahí estuvieron. Exacto. Ahí está el olvido, pues, un poco acotado. No, 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 yo creo que está acotadísimo. Y Pero... ese olvido al que tú te refieres ahí, creo que marca cada uno de nuestros espacios. Yo me refiero a dos solo para poner las cosas en claro. Por ejemplo, el pasado eh, de los países. El Ajá. pasado de los países. Siempre se vuelve un territorio de olvidos. Por supuesto, pues el pasado de la biografía individual. Claro. Si tú, si tú te esforzaras por recordar los instantes, los momentos, los días, pero precisamente de lo que has vivido, te darías cuenta que tienes una colección insignificante. Que uh -huh. yo no creo que arreando un minuto de aquí, cinco minutos de allá, un día completo de un día extraordinario. Yo no creo que juntarías ni con todos los años que tienes una semana memorable. No. Y yo tampoco. No, no, la mayor parte de la gente no. Tú escucha hablar a la gente. Yo tenía un cuate que, bueno, un viejito muy amable, que siempre contaba lo mismo el día que conoció al general Torrijos. Sí. O, o el viejito que contaba cuando conoció a su general Villa. Y tú decías, ahí va el abuelo otra vez. Y el abuelo tenía 96 años. Y, y una sola día. experiencia. ¿Sí? Y un solo día. Un pues solo es día. que, mira, la memoria, la memoria tiene una puerta de, de esas de cantina batiente junto con la imaginación. En las terminales nerviosas se supone que las dos facultades están muy, muy relacionadas. Ajá. Entonces, parte de lo que recordamos es invención. Claro. Y parte de lo que inventamos son recuerdos que nacen mal paridos. Ajá. Agarras un cacho de aquí y otro de allá y parece que inventas, pero estás haciendo una mezcla ahí medio rara. Y, y te quedas muy contento pensando que ya inventaste algo, que en el fondo viviste a medias. Ajá. Y, y, y lo peor es cuando crees tener la razón respecto de un hecho. Y llegan siete testigos que atestiguan diferentes hechos <laughs> respecto del mismo sujeto. No, no hay manera. La, la, la memoria de veras es de las más desconfiables de todas nuestras facultades. Pero yo hoy tengo algo que la salva. ¿A mí sabes quién me salvó la memoria? ¿Quién? Wittgenstein. ¿A poco? La, el 1.1 tienes un no, consiguieron no. bien clasificado. Bien clasificado. Que... El... No, no, no. No, no, la parte del 1.1, no. Justamente no el Tractatus, sino cuando se arrepiente del Tractatus, porque el Ajá. Tractatus es tan ordenado que, pues, uno nada más se sabe el 1.1. El mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas, donde sabes el último. De lo que no se puede hablar es mejor callar. Entonces, pero lo de medio cambió, ni me acuerdo qué pasó ahí. Pero hay un libro de él que es un desafío constante. A mí me parece que es el primer libro postmoderno. No sé si lo que estoy diciendo sea cierto o no. Las investigaciones ah. filosóficas. Pues mira, pues, pues, pues que sí. Pues que sí, porque pues, son como incursiones así. Sí, pero, sí, pero, mí, sí te, pero eh, no crees que, por ejemplo, el libro de las sendas perdidas de Heidegger, que son también como incursiones así, podría serlo. Ay, había una palabra alemana, no me acuerdo si era bols, Bolskof, que significaba esos caminos que en el bosque parece que van a ir a algún lado y de pronto entre los árboles se pierde, se sí. pierde el rastro y son como, como exactamente incursiones que no llegan a ninguna parte, no, no llegan. Pues en este libro de pronto, bueno, yo discutí eso varios años con Carlos Pereda, ¿Cómo mm. diablo, ¿dónde diablos Empieza. A ese grado llegaba ya mi demencia Wittgensteiniana. Ajá. Y llegamos a la conclusión de que empezaba donde se pelea con Descartes. Vaya. En un, es, un, es, un par, es un parágrafo maravilloso que dice, nuestro lenguaje es como una ciudad con callejas y calles, con avenidas recién construidas. Con barrios viejos y nuevos, con casas con añadidos de distintos periodos, todo esto rodeado por barrios bien trazados, etcétera. Y en realidad esa metáfora de Wittgenstein está absolutamente peleada con la metáfora de la ciudad de Descartes esta de sí. a mí me gustan las ciudades construidas por un arquitecto desde el comienzo, etcétera. Pues, no obstante, piensa que por algo inventó las coordenadas cartesianas que sirven para claro. exactamente el punto en un plano donde claro. marca sus, sus coordenadas. Sus coordenadas, entonces acá era el caos absoluto y acá era el orden absoluto. ¿no? Pues, entonces, en ese libro hay un momento en que él dice filosofar solo es compilar recuerdos con un determinado fin. A mí, cuando leí eso, yo descansé, me descansó el ánima, el espíritu, el lo que sea, me descansó, porque pude aceptar por fin, gracias a él, que en realidad yo todo el tiempo lo que estoy haciendo es compilando recuerdos con fines determinados. Se escribe compilando recuerdos, sacando uhum. del olvido cosas o inventándote recuerdos. No sé si me estoy explicando. entonces tú los ordenas. Y cachacuás, man, salió algo. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, salvo en la preposición, se escribe. El, el C no, si dices yo escribo así, me a todo dar. Pero el C parece que me obliga a mí a escribir de la misma manera. Ah, yo no, fíjate, yo la verdad tengo una memoria bastante mala, muy, muy selectiva. Por ejemplo, no me acuerdo de nombres de personas, tampoco de rostros. Eh, alumnos que han sido pues, mis asiduos por lo menos durante un, un semestre o dos, no me vuelvo a acordar de ellos. Es más, el lunes que regreso a la escuela tampoco me acuerdo de ellos. Así, <laughs> así de grave. Eh, cuando uh -huh. termino de responder una pregunta. Ya no me acuerdo quién me la formuló. Pero tengo algo raro. Yo voy como desenvolviendo a partir de un axioma eh, los enunciados que siguen cuando escribo. Ajá. Entonces, eh, tú me lo has dicho alguna vez y sí. eh, ahora lo tengo mucho más claro. Eh, todo lo que he escrito es como si fuera una especie de geometría. Sí. He marcado unos axiomas y todo es deductivo. Exacto. Soy, soy a priorista. Lo, lo bueno. O lo, o lo afortunado es que a veces los teoremas o los, o los enunciados de segunda categoría que ya concretan las cosas se parecen casualmente a la realidad o algo sí. tiene <laughs> que ver con la realidad. E, e incluso he de confesarte que también tienen que ver con mi realidad y entonces tienen una fuerte dosis autobiográfica claro pero porque me he inventado esa vida ajá pero es, no es que la recuerde. No, 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 es que uno se la va a inventar. No, yo sí tengo que ir recordando cosas para poder trabajar. Por ejemplo, te cuento lo que me pasó ayer y hoy en la mañana. había Estaba trabajando en un cuentito donde todo el tiempo está lloviendo. Está nunca. lloviendo porque hay un problema con Dios. Mira. Ya ves cómo es Dios que luego le da por soltar lluvias. Bueno, hay, hay algunos dioses fodongos dedicados a la lluvia como Tlaloc, claro, que, que, que últimamente ha dado muy atareado, pero estuvo holgazaneando durante un mes o doce. Claro, no, no, pero este empieza. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo se explica en una sola frase esta lluvia divina? Y ahí andaba yo pensando, aunque no lo crea, ese era mi problema. Y me acordé de un momento del apocalipsis de San Juan, cuando habla de las siete copas de ira de Dios. ¿Y una se le derramó? No, las siete. Si <laughs> <laughs> no, sí, no que este pinche aguacero. O sea, un aguacero de adeveras amerita eso o en realidad quiere juntar ahí el agua para llenar sus siete copas de ira no, no no te da para para ya ya poder chambear y cuando encuentras esa idea el cuento es un estoy trabajando con un mito tarahumara pero entonces cuando encuentras esta otra cosa todo se vuelve claro el mito ya no tanto pero lo que estás inventando a partir del mito sí Sí, pues es que tiene una gran prosapia, porque fíjate que yo pensé que lo que te había de pronto surgido era algo de un olvido, de algo inolvidable, que uh -huh. aparece además en todas las culturas, uh -huh. el asunto del diluvio, exacto, no, eso fue lo primero que pensé, pero yo dije, no, ¿tiene que está muy choteado, diferente? está, sí, está claro. muy choteado, hasta el, el Popol Buma. Claro, a llueve a la menor producción, yo necesitaba una manera de que Dios endiablara y no fuera un diluvio, sino nada más que acabara con todas las siembras y con toda la, 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 la y con todo el ganado llevándose los, los torrentes, no necesitaba más. Un chaparrón. Sino, un chaparrón de varios días, pues, y fuercito. Pero entonces decía, ¿cómo? Y curiosamente la respuesta estaba en el apocalipsis. Tú dices, ¿y qué tiene que ver el apocalipsis con esto? Nada. Pero es esta capacidad de, 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 de sacar del olvido, como lo leías ahorita, alguna cosa para regresar. Hasta ahí no habría ningún problema, porque, bueno, pues no, no, no le haces mal a nadie, pues no, no, no pasa. Lo peor que te puede pasar es que te salga un cuento chafa. Y eso, bueno, ah. pues, a cualquier se le perdona y total, lo tiras a la basura y lo desapareces de Word. No pasa a Mayors. El problema es que yo tengo la impresión que el olvido y la memoria juegan un papel político fundamental. Todos los discursos del poder tratan de hacernos olvidar algo y tratan al mismo tiempo de hacernos recordar algo. Voy a, a ver, eso está interesante. Fíjate, por ejemplo, este año, aquí en México, andamos obviamente con la calentura de los del 500 años de la, de la llegada de Cortés y la derrota de los aztecas en Tenochtitlan. Eso, pues, es más o menos obvio. Y por otro lado, al siguiente mes, pues, la entrada de Iturbide a la ciudad y el fin de la, de la guerra de independencia. Bueno, déjame concentrarme en el primer hecho. Cuando nosotros queremos, cuando el poder dice yo quiero acentuar una parte del pasado, la caída de Tenochtitlan, inventa todo un discurso para invocarlo. Ajá. Y cuando invoca ese discurso, obliga a la gente a recordar fragmentos de, de un pasado que medio vivió. Me explico. Tú y yo, cuando íbamos a la escuela y nos daban nuestros libros, y pasaban cosas, nos enseñaron que los españoles pues, eran unos culéis, que los curas pues, eran otros culéis, que los tlaxcaltecas pues, también eran otros culéis, y la malinche pues, iba por el mismo lado, más o menos. Y que por otra parte, habían unos buenos, que eran los aztecas, que pues, ya ves lo que les pasó. Hasta poemas les hizo López Velarde, el único héroe a la altura del arte. Bueno, entonces, cuando tú invocas esto, te permite invocar este, este pasado, te permite emprender una serie de acciones, gracias a lo que rememora a la memoria y otras gracias al olvido. Me explico. Le uh -huh. mandas una carta al rey de España y le dices, pidan perdón. Ajá. Uh -huh. Le mandas una carta al Papa y le dices, pides perdón. Pero a los gringos no les mandas carta por la guerra del 48 y del 47. Entiendo, entiendo. Es decir, pero no crees que es privativo de México. Ojalá lo fuera, seríamos maravillosos. Pero en todos los países, cada vez que se invoca el poder, un, un recuerdo del pasado, lo hace justo para poder jugar con dos barajas con la del olvido y la de recordar algún fragmento y la de la memoria lo interesante es que la de la memoria y la del olvido no tienen que ver con la historia tiene pues, que ver con el recuerdo sí pues es que mira todo mundo está necesitado como de tener unos antecedentes con prosapia uh -huh. Eso lo noté cuando me fui dando cuenta que cada filósofo importante volteaba hacia la presocrática y se conseguía un antecedente. Claro. Por ejemplo, en Hegel es muy claro, su antecedente es uh Heráclito. -huh. Exacto. En Kant, su antecedente es Thales de Mileto. Ajá. Uh -huh. La manera como se, le, como se le ocurre a él entender la capacidad a priori. Para poder establecer no sé qué propiedades de los triángulos, que es un chisme medio mal contado por Diógenes Laercio, le sirve de pretexto a Kant para legitimar su genealogía y poner ahí en el pasado un elemento del que destaca un aspecto nada más, y entonces de esa forma se legitima. ¿Ya? Y yo creo que así funcionan también los jóvenes. Ah, claro. Ah, andan buscando alguna cosa que les haga resonancia. De, de un músico o de un cantante o de un pensador o de un escritor o, o de un atleta y, y entonces toman esa parte y, y crean como su, su familia personal exacto, hablan de unos otros que por supuesto deja fuera un ellos efectivamente ellos y en cambio nosotros los de si pedigrí y, y, y hacen el mismo truco pues esto que mencionas es pues interesante no solo para las naciones para no no los para individuos. para los individuos todos nos vamos eh, haciendo esta cosa lo interesante de esto es que en todos los casos o bueno por lo menos en, en, a nivel político y en muchos casos personales se presenta una contradicción maravillosa pensamos que las batallas del futuro se ganaron en el pasado <laughs> Lo cual no es cierto, perdón que se los notifique. Es decir, si yo legitimo mi pasado, ya gané la batalla del futuro. No, no es cierto. Y gracias a eso, la gente pierde de vista el presente. Está enfrascado en una como, como de reescritura de su pasado, está enfrascado en, en, en derrotar al enemigo del pasado, lo cual en el fondo es bastante idiota, porque. Oh, no hay modo de arreglarlo. Es decir, el pasado no tiene muchos remedios. Ya pasó. O sea, el, 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 tal vez el presente, quizá el futuro. Pero el pasado sí es irremediable. Pero les permite a la gente crearse una prosapia sensacional tan grande, tan grande, tan grande, que puede incluso llegar a inventarse un pasado absoluto. Mira, el ejemplo lo, lo puedes ver en el escándalo que ocurrió. Eh, creo que fue, ya no recuerdo, con este domingo eterno fue en algún momento de la historia, pero sí ocurrió, este, este hecho sí ocurrió, sí, pero este no me acuerdo cuándo te refieres a tu, a tu encierro en la pandemia o qué? Eh, Exacto, me refiero a la pandemia, o sea, para mí el domingo no se ha acabado, y entonces, pues yo ya no sé ni qué trinche día es, pero antes de que fuera domingo, Bellas Artes montaron esta, de, esta exposición de Zapata después de Zapata. Mm. En esa exposición presentaron el cuadro este que levantó la polémica, donde pasaron un caballo pues, bastante afeminado y un zapata verdaderamente cachando granizo. Por uh -huh. decirlo de una manera suavecita, pues, digo, no crean que no. Esto causó un escándalo bruto. Sí, lo recuerdo bien, cómo no. Sí, eso pasó. No me vayan a preguntar cuándo, pero fue un sábado. <laughs> o mejor ponle un jueves para darle. Jueves para, para un jueves, como decía. Como decía Vallejo, un jueves, o sea, pues, jueves. O sea, era un jueves. Y entonces, el, 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 en ese cuadro, lo interesante del caso no es que hayan pintado a un, a un Zapata profundamente homosexual, sino que de pilón empiezan a, a, a inventar un, un pasado para ese Zapata. Le inventan que él era el caballerango, eso es cierto, del yerno de don Porfirio. Ese yerno de don Porfirio pues era el 42. Por lo tanto, si él era el caballerango y el yerno de don Porfirio era el 42, se lo pasó por las armas. Es decir, se busca inventar un zapata acorde con el presente. Te digo con que el se, se busca la genealogía. Se busca la genealogía, entonces Zapata ya no solo es el santo patrono de los sagitarios, no es solo santo patrono de algunos grupos guerrilleros, sino de Pilón, ya puede ser santo patrono de cualquier movimiento gay o por el estilo. Es decir, es cosa de inventarles un pasado. Siempre hay algo que demuestra tu hipótesis. Uh -huh. Esa es la paradoja. Ese es el asunto. Siempre hay un dato que dices. Este. Sí, pero fíjate una cosa muy extraña. En lo que llevamos conversando, estamos dando como un hecho así irrefutable que el pasado queda atrás, el futuro queda enfrente. Y, y es, es esta, esta especie como de topología del tiempo, del porvenir, es lo que está por venir y lo que me queda enfrente, lo que está adelante. Y yo lo pensaba que era universal, que en todas las colectividades humanas siempre se había hecho esta, esta forma de marcar el tiempo. Uh -huh. El pasado es lo que quedó atrás, y ya lo dices muy claro tú, el pasado es lo que ya pasó, lo que pasó es lo que se quedó en la estación que dejamos allá atrás hace un rato, ¿Sí? y en cambio el futuro es lo que se nos viene de enfrente. Hay un, una, una etnia muy importante en Bolivia. Que son los aimaras, de donde justamente se hubo morales. Ajá. Y para ellos, lo lógico, y fíjate nada más que interesante, lo lógico es que el pasado, que es lo que sí conocen, lo suponen enfrente. Y en cambio, el futuro es lo que está detrás, porque es lo que les llega por sorpresa y no saben ni de dónde les cayó. Entonces, <laughs> hay, hay, hay una, un plantarse frente al tiempo muy diferente entre los Aimaras. Esto, alguna vez que anduve por allí en La Paz y en el Alto, en Bolivia, medio me di cuenta, pero me lo acaba de constatar un, un libro que estoy leyendo desde hace un ratito, porque está muy interesante, de un antropólogo que, pues, que, hace, que hace un rastreo de las matemáticas. Para ver cómo es que nos, nos conforman, cómo es que nos hacen. El número es lo que nos hace, es el título del libro. Lo acaban de publicar hace un, unos meses. Y ahí menciona este dato, fíjate. Y hay algunas tribus en el Amazonas que futuro y pasado ni siquiera les pasa por la nariz. Ajá. Eh, eh, viven en un constante presente. Y, y curiosamente, no tienen una noción muy clara del, de, del tiempo, ni tampoco del número. Ajá. O sea, toda nuestra cultura, lo que tú estás diciendo y lo que hemos estado aquí alegando, tiene que ver con dónde situamos el pasado o el futuro. Exacto. Eh, eh, y fíjate una cosa: ninguno de los dos momentos es, ¿no? Cuando yo estudiaba ahí con metafísica, con mi maestro Nicole él había hecho como una especie de inventario de las formas de no ser para, para poder explicar que el no ser sí es. Ajá. Una de ellas era lo que hemos sido, el pasado. Y otra cosa, lo que aún no somos, el todavía no es, uh -huh. era el futuro. ¿El futuro? Ni ninguna de las dos son equiparables con la nada. Porque el pasado de alguna forma está presente y actuando en el presente. Ajá. Somos el resultado de lo que fuimos. Entonces nuestro pasado está perfectamente completo aquí. Pero como estamos en movimiento, lanzamos siempre una especie como de proyecto que prefigure el futuro. Uh -huh. Entonces el futuro tampoco es la nada incierta absoluta de lo desconocido. Eh, por muy miopes que seamos, algún talento prospectivo tenemos y sabemos hacia dónde nos dirigimos, o por lo menos de aquí a mañana, si no somos muy eh, profundizadores del porvenir. Uh -huh. Entonces, esto que dices es cierto, pero habría que matizarlo, man. Claro. no para todas las tribus. No, 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 no. Ahora, hay tribus más locas, hay tribus más locas que el tiempo no funciona ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. El tiempo existe en el sueño. ¡Ah! Eso está más, más loco. Fíjate que hay, un, hay muchas tribus soñadoras uh -huh. donde, donde la realidad, la realidad ya de veras, la real, 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 no esta cosa. Está allá. Y está en el sueño. Y ese sueño es tan, tan, tan profundamente verdadero que resulta más real que, que... ¿Qué está, qué es esto que pasa? Es, es lo que ocurre. Por ejemplo, en Oaxaca, en Oaxaca tenemos muchos muchos grupos soñadores y el tiempo real transcurre en el sueño y el sueño no tiene ni pasado ni futuro. No, justamente no se sabe no se sabe cuándo, cuándo comienza y cuándo acaba cada escena. La concatenación sí. es medio ilógica. Exacto. Entonces en esa, en esa cosa extrañísima que, tiene, que tienen los sueños, ellos no pueden tener esta noción para nosotros tan clara de Hidalgo está para atrás, hay algo adelante y yo estoy aquí, en medio más o menos. Entonces, esa noción no existe ni a balazos. Uh -huh. Existe una noción de realidad muy, muy extraña, pero en la nuestra, en la nuestra, el, el, la, la memoria y todo esto, y el olvido nos van dando. Incluso, tú piénsalo, nuestros olvidos son tan grandes que no salvan. Ay, por supuesto. Eh, eh, mira, hasta del peor pecado termina uno por des desenfadarse porque eh, se va como destiñendo. ¿Sí? Eh, y no tanto porque pase el tiempo, que se me hace que eso es una metáfora así como si fuera una especie de lija que fuera ¿Sí? acabando. Eh, desbastando eh, el, la intensidad de la experiencia. Lo que pasa es que se van acumulando experiencias encima uh -huh. y, y, y no nos queda más remedio que ir traspapelando, pues salvo las muy significativas que tenemos a la mano, Ajá. casi todo se nos va quedando por debajo de las experiencias que se enciman. Ajá. Incluso lo mismo te pasa cuando lees. Sí. Los libros de los que no te acuerdas. Es ¿Que son como si los no, más del año? ¿Que son los más? Es como si nunca los hubieras leído. Sí. Entonces sí. le tenemos que poner muletas al olvido para que no nos fracase. Creo que alguna vez ya lo platicábamos: esta necesidad de escribir sobre el libro, de subrayar, de marcarlo, de hacerle lo que sea me da igual si lo hacemos de buena, de mala manera, como sea, no no tengo ningún problema como se haga. Eso nos permite tener un mapa de un pasado que se nos va a olvidar. Sí, toda, toda la, la señalización que hace uno en los libros, o incluso, no sé si tú todavía hagas fichas. No, yo ya, ya dejé de fichar, ya, ya no, no dejaba, ya. y aparte me agarraban muy feo los señores. Pero Hubo este... <laughs> un tiempo, pues, cuando, sí, de los fichitos de carbón. Cuando se hablaba de, de, del engrudo y las tijeras, del pegar y, y, y redactar, era de Collingwood la, la teoría esa. Sí. No, no sabía nada de computación moderna, de mover párrafos, de mandar a la nube, de, de hacer cosas así. Pero justamente todo ese trabajo de ir recolectando en un archivo, ya sea físico, mental o virtual. Ajá. Una especie de banco de datos para luego poder aprovecharte de ellos y tenerlos ligeramente a la mano. Y no tanto en la memoria, que te digo que los deforma, los olvida, los, los borra. ¿Sí? Sino por lo menos tenerlos subrayados así con un color chillón para, ojeando el libro, dar con el, con el texto exacto. Sí, tienes razón, hacen falta muletas. Muletas, entonces, esas muletas las vamos construyendo todo el tiempo. Incluso te permite construirte a ti mismo. La pregunta de identidad, ¿quién eres tú? Es absolutamente arbitraria. Y tiene que ver con tus memorias y tiene que ver con tus olvidos. Si yo te pregunto, bueno, en la pandemia no cuenta, no sé si funciona esto en la pandemia, pero antes de la pandemia y del Domingo Eterno, el, tú llegabas y le preguntabas a alguien, oye, ¿tú quién eres? Y te daba una respuesta muy precisa, y se lo preguntaba seis meses después y te daba otra respuesta. Por supuesto, uno se reinventa constantemente. Constantemente ya se había casado, había terminado con alguien, se había divorciado, había terminado algún estudio, lo habían corrido de la chamba, algo había alterado aquella aquella aquel individuo bueno, hoy quién sabe si esto pase, pero, 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 pero... Lo de que pierdes el trabajo yo creo que está pasando más frecuente de lo que ah, te imaginas, Eso sí, pero... no, 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 eso es un hecho dolorosísimo, ¿no? Y, y, y los divorcios, o por lo menos los odios dentro del mismo cuarto yo creo que se han recrudecido. Eso también. Sí, no, 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 no. Y entonces, y para poderte inventar necesitas esas muletas. Y cada vez que te inventas este presente de yo soy tal. Tienes que modificar el pasado. Pero es que, fíjate, hazlo con un experimento mental. Vamos a, a copiarnos esta, esta bonita a ocurrencia de Einstein. Un experimento mental. Suponte que conoces a una persona. Uh -huh. No sabe nada de ti. Uh -huh. Y tú tienes algún interés particular con esa persona. Uh -huh. y conoces a otra persona, tienes otro interés particular para que se entienda, pues, la posible bifurcación. De los de los tú que vas a inventar a la hora de presentarte uh -huh. eh, eh, según la lectura que hagas del interlocutor sacas a cuento lo que crees que va a convenir para entablar una relación permanente con ese otro uh -huh. y varía dependiendo de cómo es el, el otro que tienes enfrente a quien no conoces pero presupones, porque algo de psicología práctica has adquirido con los años que tienes, entonces ya sabes cómo comportarte con cierta gente. Uh -huh. Y en la apariencia es, bueno, esa gente demanda de ti un determinado pasado. Ajá. Y se lo platicas, se lo platicas muy bien, muy coherente, eh, lo dejas convencido de que es exactamente lo que esa persona andaba buscando. Bueno, pues cada que se encuentra uno con alguien, uno se inventa. Ajá. Y, y, y cada que, no sé, la cena o alguna desgracia personal nos cambia el estado de ánimo. Ajá. Cuando estamos a solas en la noche con nosotros contándonos nuestra vida, dependiendo del estado emocional desde el que conjuremos nuestra identidad, también recordamos unas cosas u otras. Un día sí. yo me duermo pensando que mi vida ha sido maravillosa. Y otro día me duermo pensando que soy un pobre desgraciado, infeliz, que debería de no, de no despertar. Esta disparidad de identidades es culpa del recuerdo. Te digo que la memoria eh, está peor que la razón al servicio de otros muy oscuros intereses. Sí, por supuesto, oscurísimos. <laughs> oscurísimos. Ahora, ahorita que decías eso, fíjate que incluso hay clases para mentir en esto. No me digas. Si tú vas a la universidad y en muchas universidades, no sé si ocurra ya en la ENEP. No, ya es la FES, perdón, ya es FES. Es FES, FES, La acabo de, de, de degradar hace como 37 años. Y sí, ya era ratísimo, no sé cuánto, ratísimo. pero ya. Sí, pero lo que pasa es que para mí nació ENEP. Sí. Conste que yo que trabajo ahí desde que se fundó, a veces le digo ENEP. Ah, qué bueno, eso me levanta el ánimo. Porque sí, si, pues. Entonces, en algunas eh, eh, universidades, a los alumnos les dan una clase que se llama, con variantes por supuesto, presentación profesional. Ajá qué es el arte de fingir e inventarte entonces te enseñan en esa clase yo juro que he visto que la dan cómo te debes de sentar dependiendo de con la persona que estás me digas sí cómo pero te eso, eso sí perdóname pero me suena a, a clases en universidad fifi ah no por supuesto <laughs> hoy o deja que sean universidades Fifi. O sea, cualquier, toda universidad es un proyecto de, de, de yo quiero ser algo. Entonces, en, todos, en todas las universidades privadas es muy común que aparezcan estas materias. Entonces, tú te, si vas a pedir chamba, te sientes así. Si vas a ligar, te sientes así. Si vas a hacer esto, como una suerte de mercadotecnia corporal. Eso incluye el uso de la ropa. Bueno, te voy a decir que no sé si como clase, como curso con, con valor curricular, pero sí como digresión de algunos profesores de la FESA Catlán, que sobre todo dan clases en la carrera de relaciones internacionales, sí les hacen ver la necesidad de adquirir ciertos modales. Mm. Porque sí, ciertamente les hace falta. Sí, ciertamente. Sí, luego llegan <laughs> medio tosquitos. Sí, porque sobre todo para el mundo de la diplomacia hace falta como una especie de, de elemento de formación cierto refinamiento. Claro. Sí, sí, sí. O sea, eso no. quiere decir que no vamos a tener embajada, a Oscar, o por lo menos a mí ya no me. <laughs> no, 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 olvídate. No no, de, no claro, a la pero, guerra cualquier paisucho al que me manden man. <laughs> depende de si entre tus amistades está alguien que un día se trepe porque eh, por ejemplo Neruda tiene un poema precioso sobre su mala educación y, ah. y justamente lo lo escribe cuando él está como embajador y, y dice algo así como la otra vez en una embajada me enamoré de una morena no quiso desnudarse ahí y yo se lo increpé con dureza. Pero ¿cómo puedes andar vestida? ¿Quién sabe qué? Bueno, de esa y de otras reuniones me expulsaron. Es, es un poema muy bonito que viene en el, eh, si mal no recuerdo, en el extravagario. Uh -huh. y, y, y al final el pobre dice que, pues como no quiere errarla, porque incluso una vez que mandó su traje, su corbata, sus anillos iban sin simbolear sus zapatos. Y entonces prefiere cuando va a las reuniones sacarse a bailar a él mismo y mejor quedarse en silencio para no meter la pata. Así es que Neruda fue embajador muchas veces, sí, muchos de muchísimos lados, y de este de lado del charco y de aquel. Sí, o sea, tú en todos lados pero sí hay, hay, hay esta necesidad de devolverse. Aprenden a escribir su, su vida y a fingir para que rime con lo que tienen que hacer. Bueno, te voy a hacer un currículum. Hay, hay una tendencia ahora en la psicología, no sé si has oído de esto, una, una cosa que se llama psicología positiva que es eh, la fundó, no recuerdo ahorita el nombre, el mismo que hizo aquel experimento muy famoso y sobre todo muy interesante y muy importante, el de la indefensión aprendida. Ajá. E ese cuate ha estado armando pues unas especies de cursos justamente para, para que la gente sea feliz. Y parte de lo que, de lo que enseñan en, en la currícula es justamente armarse una colección de recuerdos ad hoc. O sea que no estás tan errado, pues. Sí, es decir, el él tiene gran éxito en Estados Unidos este señor, no recuerdo ahorita cómo se llama. A ver si nos auxilian. Sí, por favor, pero el chiste sería es inventarte, escoger tus recuerdos, te inventas y puedes seguir adelante. Pero lo divertido es justo esto que tú dices. Y me, cuando lo platicabas, esto de cómo vas cambiando delante de cada quien, se me olvidó Einstein y me acordé de Schopenhauer, de los ah. aforismos sobre el arte de saber vivir. Uh -huh. entre, entre muchas otras cosas, él decía que en el fondo todos los seres humanos pues eran algo así como una intersección de tres cosas. Aquello que eran, que a nadie le importaba, aquello que tenían, que resulta interesante, y aquello que representaban, que les permitía relacionarse con la gente. <risa> <risa> Aún más, el tener esto que tenían, pues era tan importante que les permitía representar todos los papeles que requerían. Y cada uno de esos papeles, la magia, no es que exista, no es que lo puedas invocar y que lo invoques a cada momento. Este que soy yo, ahorita contigo, no es el que voy a hacer al rato cuando llegue a la recámara. No mm. es el que habla con Demián, ni es el que le habla al nieto, ni es el que habla mañana en radio, ni es el que. Ha... No sé si me explico. Por supuesto, sí, sí. Muchísimos, sí. muchísimos. El único problema es que somos tantos que la idea de unicidad ya se fregó. Pues mira, podríamos unificarla diciendo: somos una diáspora del yo ese es este hermoso! Ahí para frase tuitera, man. Esa es una frase tuitera. Somos la es hermoso Está buenísimo. La diáspora del yo. Claro. Y entonces, lo que al final resultaría para, es que, como soy tantos, en realidad el que soy soy es tan poca cosa que vale más ocultarlo en todas estas máscaras vale más inventarle todos estos pasados. Y en medida que le invento todos estos pasados, todas estas cosas, lo que vamos a lograr es tener la posibilidad de olvidar quiénes somos. Y eso Uy, pues es, es verdaderamente un hit. Mira, ya nos mandaron acá quién es. A ver, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Martín en la torre. Seligman, Seligman, Martín Seligman, Martin Seligman. Sí, 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 Seligman. ese es, ese es el, el de indefensión Aprendida y la psicología musical. Exactamente, positiva. gracias, no, hombre, si, si tenemos acá si una publicidad, no, no, bueno, no, no, qué bueno, no. qué bueno. Sí, ves, sí, producción de Adeveras, oye, que la producción de cigarros, no estaría mal. <risa> <risa> yo te convidaría, pero me quedas. Pero no a la pasa, yo ¿no? te veo fumando y me da, me da esta tentación. Bueno. Pero, pero déjame realidad, decirte porque ajá. sí tienes razón en lo que dices mira finalmente a los recuerdos a los con los que nos fanatizamos déjame prendértelo yo uh -huh. ahí está ¿fueras la trampa para que parezca que Ahora, oh, sí, sí. préstamelo para para aprender el mío mm. yo no sé por qué tendemos a fanatizarnos con unos recuerdos que no nos convienen. Sí. La, la gente que se tortura porque todos los días se dice fracasé antier y ayer y antes de antier y, y todos los días he fracasado y soy un fracasado. Uh -huh. Debería de mover la vista hacia otra parte y, 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 y empezar a inventarse porque finalmente lo que fuimos pues ya no nos consta, no le consta a nadie más que a nosotros. Sí, y quién sabe si a nosotros, ¿eh? No, nada más te digo que por fanáticos nos agarramos al, al mástil ardiente de nuestra desgracia y no nos queremos soltar. Uh -huh. Y eso es lo que mantiene viva la desgracia. Claro. O, o, o sea, no habría nada mejor que la amnesia. Y o empezar post... de cero, o inventarte pasados. Y asumir pues mira, que cada vez que te inventas un pasado es una nueva aventura que vas a emprender. Quien dijo esto y lo dijo muy bonito fue Jaime Sabines. Uh -huh. Hay un verso suyo que dice: deseo que tengas un pasado feliz, pero como una invitación a que te lo hagas. Sí, y, y eso se complementa con un poema que viene al final de El Mal Tiempo, en que dice que. Fui a la fábrica de empeños y les dije: ¿Cuánto por mi pasado? No, tu pasado ya no sirve para nada. ¿Cuánto por mi futuro? No, tu futuro menos. Bueno, ¿cuánto por mi presente? Y entonces le contestan: Tu desnudez es invisible y no le queda a nadie más que a ti. Es, eh, es que Neruda es ahí una está, maravilla. Mar. Sí, sí pues, Ahí está. Mm -hmm. Ahí está todo. Ese es. es, es, es. Ahorita sabes qué deberíamos de hacer como una vez me hizo Carlos Pereda cuando era mi profe que se puso a hablar creo que del canto cuarto de la de Ilíada y de repente es que es cuando Agamenón regresa a casa unos días y se va despojando de la armadura y, y... Terminando eso, dice: Bueno, después de esto, ¿qué se puede decir? Y se largó el resto del semestre y no volvió. No, 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 no. Es buenísimo. Hay todavía muchas cosas que, que debemos olvidar. Sí. Sí. Yo, yo de mi primer olvido me, re, me acuerdo muy bien. A ver. Es más, es uno de los textos que vienen en el libro que hace rato te mencioné, ahorita me estaba acordando, porque así comienza. El capítulo dice, de mi primer olvido, me acuerdo muy bien. ¿Y cómo, cómo iba a olvidarlo? Mi primer olvido fue en cuando me estaban preparando para mi primera comunión. Ya ves que el cura le pregunta al que va a hacer su confesión, el, más que preguntarle, le dice, Ave María Purísima. Ajá. Y el otro tiene que constar, sin pecado concebida. Exacto. Y yo como era un niño que no entendía la diferencia entre sin y con, porque las preposiciones todavía no me entraban, agarré y dije, con pecado concebida. Sí. Y me dieron una bofetada. Ma. Y entonces mi primer olvido, lo recuerdo muy bien. Tú, ¿Y, y, ¡Qué es, es y, precioso. Y, y fíjate, pasa una cosa con, con, con la memoria. Yo me puedo acordar de mi número de mi número de cuenta de la UNAM. Ajá. E ese número lo tengo así grabado. Me acuerdo también de mi RFC. Ajá. Me acuerdo de un teléfono que ya no funciona, de una casa en la que viví y siempre daba mi teléfono. Los, las cantidades, los números, eh, los poemas. Uno uh -huh. lo recuerda y lo recuerda enteros, vuelve a echarlos enfrente, la memoria los conserva tal cual son. ¿Sí? Pero hay cosas que uno no recuerda. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguna vez estuve enamorado, Ajá. pero cuando me acuerdo no me siento enamorado. Sí, por supuesto. O sea, que hay recuerdos que ni recordándolos se recuperan. No, no están perdidos. Eh, eso es una cosa bonita. Afortunadamente a esa clase pertenecen también los dolores físicos. Uno se acuerda que tuvo dolor de muelas, pero cuando se acuerda no le viene el dolor, lo cual es una ventaja. Sí, imagínate que recordáramos, como recordamos, pues un pasaje de, de la vida de, de Pancho Villa, que debes de sabértelo muy bien. O, o, o de cualquier héroe de sus claro que están. Y, y, te, y, el, y Pancho Villa te mata balazos. Sí, Pancho Villa te mata. Pero, <laughs> aunque recuerdes exactamente las palabras de un discurso, lo que es irrecuperable es la emoción con la que uno dijo ese discurso. Sí, no. eh, eh, frases tan sentidas que alguna vez yo dije, frases breves, eh, lacónicas, pero que tenían todo el significado. Por ejemplo, un te amo, ahora lo digo y me acuerdo a quién, pero ya no siento nada. En <laughs> es, es que es terrible, en serio. La, la, la memoria es tan defectuosa que nada más nos hace recordar pura superficialidad, no. <laughs> no, no, por fortuna. No, bueno, hay, imagínate ahora, que puedo recordar a mi dolor de gota, pero no siempre hay, hay recuerdos que cuando uno los recupera te vuelves a encender. Por ejemplo, cuando fuiste humillado por alguien y te acuerdas que te humillaron, te da rabia de nuevo. Cuando cuando te acuerdas de la cosa que te provocó celos y te acuerdas del, del, del momento, te vuelves a encelar. Ahí sí se despiertan los sentimientos con el recuerdo. Fíjate que yo he aprendido Tenemos a una matarlos. maldita memoria horrible. Yo he aprendido a matar esos recuerdos. Ah sí, sí, yo tengo la receta. Por si se les ofrece es terapia breve y gratuita <laughs> a todos los asesinos. ¿Y cómo le haces saber? Por ejemplo, en, en una novela mía de piratas, el cuate que tiene la peor muerte es un tipo que detesto y se llama igual en la novela. ¿Y lo mataste ahí? Sí, quedó muerto. O les provoco enfermedades ignominiosas. Uno de ellos le da sífilis y le da sífilis terciaria, así con bubas en la cara y toda la cosa. Y yo lo fui matando de a poquito en muchas páginas. Y cuando termino de escribir y él muere, esta persona muere, hizo ah, un alivio total. Sí, incluso a mí me pasó una de las cosas más terribles. Y lo que pasa es una confusión horrible. Solo una vez la, 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 la he recordado. Pero, 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 pero me pasó. Y a mí me pasó cuando, cuando se murió mi padre, cuando se murió mi papá. Yo no recordaba nada de él. Pero desde hacía muchos años que no nos hablábamos ni sabía nada. Entonces de pronto pues, se muere. Y acabo teniendo que ir al, al, al velorio que no quería ni ir. Y, y era una de las cosas más horribles porque no podía invocar ningún, ninguna memoria que me hiciera poner cara de palo. Uh -huh. Ninguna memoria que, que me hiciera hacer un dejo de tristeza. Tampoco de alegría, era, era como si alguien se muera en Bangladesh. Ajá. Entonces tú dices, hijo, man, te duele la matanza de Cholula. ¿No? El señor que se acaba de morir en Birmania, ni sé quién es. Entonces yo estaba en un velorio y la gente me daba abrazos y me decía cuánto lo siento. Yo les iba a decir, hijo, no me lo tome a mal, pero yo no siento nada. Madre. Sí. No, 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 no. Entonces eso era verdaderamente atroz, porque lo que te ocurre es que no, 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 no solo no puedes responderle a la gente, es decir, ¿No tienes un recuerdo que le cheque justo lo que decíamos? Uh -huh. Si si fuera de lugar, eh, 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 todo te parece absurdo. Y, y tú dices, bueno, ¿yo qué hago aquí? Y como a los diez minutos, por fortuna, se abrió un hoyo en la puerta. Yo. Te oíste. Pues, te voy a decir una cosa. Tenemos un, una relación paterna semejante. Sí, y yo 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 definitivamente no fui. Lo cual me da una envidia pavorosa <laughs> pues, porque yo la me ahorré, me ahorré tu trago. Ma. Es que es horrible, o sea, de verdad, o sea, yo 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 decía, o sea, un recuerdo pinche que me llegue, o sea, una cosa horrible, o sea, un, un Pero, recuerdo de retorquijón, aunque sea para para poder hacer cara de de me pues es que lo que sucede es que hay, hay, un, hay un estereotipo en el que se supone que el padre de uno o la madre de uno, a veces, pues es un ser muy importante en la vida de, de alguien. Ajá. Y, y, pero la verdad es que en la práctica, en la, en la vida real, hay muchos casos en los que eh, los padres están desaparecidos. Uh -huh. y, 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 y no desaparecidos. Eh, creando una tragedia y un rencor, no, no, sino no, simplemente no. una indiferencia, pues total, no lo conocí, pues no está, y de dónde naciste, pues yo de generaciones espontánea. No, claro, o sea, pues, <laughs> pues, pues, pero es un, un, un registro que puede, que no solo abarca a algunos familiares, abarca una buena parte de tu vida. Yo no, hay hay años completos que no sé qué pasó conmigo. Por ejemplo, de los cero, como a los quién sabe cuántos, no tengo ningún recuerdo. Oye, que. Es que te querían mucho y te vestían de niño Dios. <laughs> Hacían contigo. No, claro lo, claro. lo que pasa es que la, la posibilidad de conservar los recuerdos no, no nace uno con ella, ¿no? Eh, así como muchos de los sentidos se te van agudizando conforme creces, al principio, si acaso tienes un poquito de. De, de, de gusto. Pero oh, los, los bebitos son medio cegatones. Sí. Y, y, y lo mismo pasa con la memoria. La segatona. memoria anterior a los cinco años es pura inversión introyectada. Claro. Y yo creo que después también, a mí me resulta, no sé si a ti te pasa lo mismo, con la fotografía. Esos instantes que congelaron de tu vida ahí, de pronto los ves y tú dices... Sí, sí, me pasa incluso con fotografías recientes. Sí, no termino sí. de saber por quién andaba yo ahí. Exacto, Entonces, ¿yo, yo, qué estaba haciendo ahí. Yo hay una foto mía que, que a, a Pati le da una risa pavorosa. Es una foto donde yo estoy niño. He de estar por ahí de, por lo digo por estatura. No creas que es un, esto sigue es pura, pura, pura ficción. Yo calculo que he de haber estado por ahí de tercer año de primaria. Y me doy cuenta que estoy así por una obsesión familiar, que esa sí la recuerdo. Y como yo estaba en el colegio alemán, de vez en cuando les daba por vestirme de bávaro, cosa que a mí me parecía verdaderamente. <laughs> Oye, era eh, de, eh, eh, Somos tan amigos y yo esa foto no la conozco. ¿me dice? No, 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 nada más, se puede reír, man. Pues sí, entonces te daban estos trajecitos de bávaro que eran de carnaza. <laughs> Tú dices, carajo, con razón, Hitler tenía tan mal carácter, te lo ponías y acabas todo rosado de las coyunturas y de, no te digo de qué lugares, porque todavía me acuerdo, sí me acuerdo y me duele. Y yo te ponía de esas chamarrotas verdes que tenían del otro lado colorines y unos botones. A mí los botones me caían bien porque tenían unos como escudos así de heráldica. Que lejos de yo tenerla, pues, o sea, lo más cercano, un escudo de armas era lo de... Y al lado de mí hay un Santa Claus sonriente, así. Yo estoy con una cara de, en la madre, ¿qué es eso? Con una cara de fastidio. De... Estoy, bueno, ese Santa Claus, ¿dónde estaba? A mí, ¿por qué me llevaron a ver a Santa Claus, o sea, qué poca madre? ¿Yo qué hago ahí con ese traje de bárbaro tan ridículo en la Ciudad de México, vestido de, 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 como si estuviera allí en la selva negra? Y dices, <laughs> ¿yo qué hago ahí? O sea, no, no sé qué hacía, no sé por qué estaba hasta el gorro de Santa Claus, no sé qué, quién es ese. Incluso veo mis fotos de niños, cuando me veo con pelos de acá. Todo mundo, todo y e incluso muy delgado, muy flaco, era yo de niño. Me veo y digo: ¿Y ese güey quién es? Sí. Y me acuerdo de Federico Arana. ¿Qué no decía una de sus Federico? Canciones? En una de sus canciones, dice: Y entonces yo le dije: ¿Qué me ves, pendejo?, hasta que me di cuenta que era yo en el espejo. <laughs> No, entonces eh, veo mis fotos y la, los versos elegantísimos de Federico, si me vienen a la cabeza y digo, ¿y este, por qué me ves? Ay, soy yo. Pero, pero fíjate una cosa, aunque a nosotros nos venga, bueno, no sé, ese nosotros a lo mejor es muy majestático, aunque de alguna forma el pasado no nos importe, nuestro pasado, eh, date cuenta la cantidad de iconografía que hay, de retratos, de personajes del pasado, que es todo lo que sobrevive de ellos. ¿Sí? Eh, todo el Museo del Prado es un retraterío de, de reyes ¿Sí? y, y, y montones de museos están llenos de, 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 pues de caras de personas que ya ni fueron, ni han sido, ni serán. Uh -huh. y, y, y no solamente la pintura, la fotografía. La fotografía que llevó al, al hiperrealismo para conseguir la detención del instante, eh, eh, el documentar el pasado, hay, hay un montón de, de técnicas que hemos inventado para que el pasado no se nos vaya. Y quizá fíjate que de todas la, las técnicas hechas, la más antigua es precisamente la escritura. Exacto. A, a, a mí la escritura me llama mucho la atención su origen, porque evidentemente. El que le inventó no tenía lectores. No. No, porque estaba apenas eh, fijando, no sé si con un pincel, un cincel, porque empieza con la escritura, con el informe de la escritura propiamente. Uh -huh. eh, hay, debe de haber una conciencia muy honda en lo efímero que es el acontecimiento. O sea, uh -huh. una conciencia de muerte altísima. El, el que empezó a escribir para dejar eh, vestigio ahí, por ejemplo, la, la leyenda de Gilgamesh, eh, debe de haber entendido que ese poema era valioso en algún sentido y no podía eh, a, eh, entregarse nada más a la tradición oral, que ya ves que luego es teléfono descompuesto y va cambiando, claro. si, sino que llegó un momento en el que tenía que ser fijado y además fijado en un montón de obeliscos para que... Ahí perdurada para siempre. Entonces, en el acto de escribir hay una manera de que la memoria conserve. La memoria, pero fuera de nosotros. Sí, porque sí, la que sí. traemos dentro no sirve para maldita la cosa. No, 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 no da para mucho. Entonces, es también la escritura, si la pensamos aquí, pues una especie como de, de primera victoria contra la muerte. Sí. Eh, en lo, que se, lo que se queda escrito Vence a la muerte, por lo menos mientras la historia dure. Sí. Porque, como la historia no va a durar para siempre, me no, refiero, no, no. señores, no se, no se me vayan a afligir, pero dentro de 5 mil millones de años el sol se nos va a fundir. Claro, y ya nos cargó <laughs> el payaso <laughs> todo. Y, y, y hasta ahí llegaremos cuando mucho. En el último o sea, flashazo no quedará nada. Cuando, cuando esto sea, no sé si el sol, por su tamaño, no se va a volver. Una supernova que luego implosione y se haga un hoyo negro. No. Se va a volver una estrella enana, mano. Ni siquiera tenemos un sol así sí, de tamaño todo. digno. No, no, no. Se va a colapsar y ahí va, se va a poner más caliente y nos va a chicharrar. Y seguramente, pues las vueltas de la Tierra terminarán como en una especie de atarjea acercándose, acercándose hasta que nos compactemos y quede todo este planeta hecho cenizas. Y ahí sí se va a acabar hasta la, hasta la escritura, que fue nuestro mejor combate. Incluso contra el olvido. Contra el olvido. Yo creo, yo no sé qué piensa la gente sobre esto, pero yo he llegado a pensar que muchas veces escribe pensando en que dentro de algunos miles de años, no cinco mil millones, un poco antes, alguien va a entrar en una biblioteca y va a encontrar tu libro. Oiga, <laughs> me hiciste recordar el, el, el tesoro de Declamador. Exacto. ¿A qué, ¿A qué esperar la compasión tardía de los extraños que las hombres esconden? Eh, hijo. Y entonces, cuando ese cuate saque ese libro, tú dirás, no, pues ya reviví. El único problema es que la posibilidad de que lo saque es tan corta que en ese mismo sentido padeces algo peor, porque es una voz apagada que está allí en una biblioteca. Mira, te pongo un ejemplo. Pero ah, cuando hubo un uh -huh. escandalazo aquí en México, con esto del baile de los 41, uh -huh. se publicó una novelita que se llama Los 41. Bueno, era un, fue un exitazo en su momento. Hoy a mí me consta que quedan dos ejemplares. <laughs> y además cerrados. Sí, sí, bueno, yo supongo que uno de ellos está en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional y otro en la Vasconcelos, en la Vasconcelos de Adeveras, en la que está en la Ciudadela, no, en la nueva, Ajá. en la de la Ciudadela. Eh, eh, eh. Este libro que, que, que estaba vinculado a un escandalazo, que hoy tiene película, que hoy tiene. Sí. Pero el autor eh, se murió y pero, el libro sí, está muerto. Pero fíjate, eh, de todos modos, al autor mismo no le alarga un instante más su vida. No. Porque hay, hay, hay un autor que había pasado sin pena ni gloria y que un día alguien que tenía la capacidad así como del dador de la vida, de esos que agarran, meten la mano en el basurero y sacan, exhuman y avientan a la eternidad. Me refiero a Jean-Paul Sartre. Ajá. Este señor en el momento más alto de su gloria se encontró, en una biblioteca danesa, con un escritor olvidado que había escrito un montón de sermones sí. y alguno que otro libro interesante. Me estoy refiriendo y Kierkegaard. Y sin su nombre aparte. Sí, Kierkegaard. Y, y Sartre agarra y hace el milagro de la resucitación. Sí. Y dice, este señor es el padre del existencialismo. Y se voltean todos los reflectores a, a verlo. Y actualmente Kierkegaard es un autor que circula, que figura, que reeditan y que lo lee mucha gente. Y yo no creo que le aporte ni una respiración no. a lo que quede de Kierkegaard, donde quiera que esté, o quemado o enterrado. Claro. Y a esto eh, agregarle que hay otro detalle más. Cuando ese pasado. Has resucitado, lo empiezas a modificar. Uy, porque además todo es pura tergiversación. Exacto. Es decir, pongo un ejemplo. Lo leía hoy en un libro que terminé de leer para tratar de entender algo que no entiendo y seguí sin entender. Ah. <laughs> no, 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 no. no hay Pero algo pues sacaste de él. No, nada. Lo único que saqué fue una, 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 un, un chisme que cuentan ahí que me dejó. Pues, pues, Ahorita me acordé de él, si no, no me hubiera acordado jamás. Yo creo, eh, yo nunca he entendido por qué eh, Roberto Bolaño es un, un autor tan, tan, tan mentado y tan leído. Yo nunca he podido, con él justo lo platicaba a la hora de la comida con Pati. No puedo, no puedo, no, no, se me cae de las manos. No, vaya, no se accede. me parece que es un, en fin. Y resulta que se muere. Con muy poca obra publicada y cada día aparecen nuevos libros de Bolaño, es decir, es, es más chicho que Pessoa, pues, o sea, el baúl no, de sí, ya va a tener 400 heterónimos. Sí, 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 pero bueno, Pessoa es, es poca cosa junto a Bolaño, pues, Pessoa es un trinche baúl, Bolaño es, son las bodegas de la. De la de la Conazupo, man. O sea, era una cosa <laughs> ahí pues cuando deja de editar eh, Anagrama a Bolaño y pasa si mal no recuerdo a Alfaguara, a su obra, la esposa le quita dedicatorias incómodas. Mira más. Es decir, el cuento, los cuentos y los poemas permanecen tal cual y son, pero las dedicatorias al amante Desaparece. Es decir, ese pasado incómodo lo corta. Y lo mismo pasa en el ámbito político. Tú ves las fotos de los peores momentos del estalinismo o de los momentos más vergonzosos de Mao y descubres en una foto que sí salía Trotsky y en la otra ya no está. No, claro, pues. <laughs> Claro, lo que escribe, escribe Orwell en 1984 no son invenciones. La Secretaría de la Verdad justamente lo que hace es dejar testimonio de una práctica real. Pero déjame decir una cosa, porque hay un libro de Bolaño que a mí sí me gusta. A lo mejor esto arma una grietita en nuestra amistad. A ver, viene, viene, cuál, cuál, cuál. Los detectives salvajes. Yo ¿Sabes, una... Sí, a ver, viene tú, dime es, por qué. ¿Sabes por qué me gusta? Eh, eh, yo conocí a los infrarrealistas. Ajá. Estaban en la facultad, yo estaba todavía muy jovencito, pero los, los logré atisbar. Y eran Ajá. una pandilla de locos que no hacían nada más que escandalizar. Y escandalizaban precisamente cuando Octavio Paz se presentaba a hacer algún recital. Ajá. Y a mí me tocó una vez... Eh, justamente una de sus hazañas máximas, interrumpir a Paz en la librería de la UNAM que quedaba en el conjunto a si mal no recuerdo, ahí en su gentes. Y se presentaba Paz ya como poeta consagrado con un poeta que en aquel entonces era un muchachito y que, y que no conocía a nadie más que por su papá y su mamá. Me refiero al hijo de Telma Nava y... Y Efraín este, mmm, Y Efraín Huerta o sea, a David Huerta, estaban ahí los dos, y cuando empezó a leer Paz, en el fondo del salón, mientras yo estaba refugiado en alguna de las, de los anaqueles, viendo que era bueno para mí, eh, empezaron a gritar, y Paz suspendió su lectura, y les preguntó, bueno, ¿qué tienen contra mí? Y ellos a coro respondieron, todo, <laughs> y yo eh, los amé pues en ese momento. Me, me sentí verdaderamente maravillado. Conocí también a, a esta mujer que se había quedado en un baño en la Facultad de Filosofía, uh -huh. esta Alcira, Alcira uh -huh. sous Escafu, uh -huh. era, era una poeta muy loca este, uruguaya que se quedó a vivir aquí y se volvió una especie como de pues de habitante que vivía ahí en la facultad y vivía de traducir a Rambo y a otros poetas y vender sus hojas de mimeógrafo o cambiarlos por alguna cosa ella también aparece mencionada ahí igual que este uh -huh. episodio ¿sí? y cuando fui releyendo lo que había vivido lo que había conocido lo que había sentido empecé a darme cuenta de una cosa interesante de los, de los, detecti, de, de los detectives salvajes. que realmente estaba bien capturada la forma como los personajes hablaban. Ajá. Es un repertorio de voces muy diferentes entre sí. Si lees, por ejemplo, a... a ¿Cómo se llama? Este, ahí el famosísimo que se... Eh, ay, se me, Monsiváis. Ajá. habla como Monsivais, lo cual no es gran dificultad. Pero hay, hay una poeta que seguramente conoce también, que es Verónica Volkov. Sí. Y en algún momento de la novela, eh, uno de los personajes se encuentra con ella en la escalinata del cine roble. Yo conozco a Verónica Volkov y la manera como contesta en la novela, lo que se le pregunta y su opinión de ciertas cosas, dije, aquí está el alma de Verónica Volko. Ajá. Y, y con ese ojo me fui encontrando un registro de voces que me constan, estaban bien capturadas. Ajá. Me, me gusta por su polifonía, pues. A mí te cuento, me pasa algo parecido, pero con un desenlace diferente. Las primeras 100 páginas de los detectives salvajes a mí se me fueron como agua. Me parecían divertidísimas, interesantes, inteligentes. Dime alguna cosa, la acepto. Pero pues llegando a la página 101, aquí yo iba en picada. Yo decía, ya, 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 nos vamos a estrellar. <laughs> Y el único problema es que tiene más de 100 páginas después de las 100. Sí, sí, sí. sí. <laughs> si se hubieran quedado en la página, digo, digo 100 por, por, por una aproximación, por supuesto, no es un número preciso, pero después creo que hay una gran picada. Creo que es una eh, novela que se le sale. Sí, eso es cierto, pero ¿sabes qué pasa? Y lo digo como una reconciliación contigo. Ajá. Eso que platican ahí. De alguna manera lo viví en, en mi estancia en la facultad de filosofía. O, o sea, todos los escandalillos que, que arman, eh, esta búsqueda absurda, eh, la manera como conviven, es algo que me resulta enormemente familiar. Claro. Entonces, eh, lo tomé como una especie de reportaje de un pasaje de mi vida. Cosa que no me ocurrió con otras novelas que intenté leer y no he podido, ¿eh? Claro. Así es que comprendo tu sí, a, a, ajenidad. A mí me, 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 me resulta muy agente. Pues lo traté de leer y, 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 y vuelvo. Lo que me sorprendía era esta necesidad de ir adecuando a Bolaño como un personaje que le iba rimando a cada campaña editorial. Sí, yo creo que ahí hay un, 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 un proyecto editorial detrás así pesado. Ajá. Pero fíjate que, volviendo a lo que tú decías, de que la esposa cuando cambia de editorial eh, edita las dedicatorias. Eh, eh, yo, yo pienso que aunque no las hubieran ed editado, aunque siguiera esos poemas dedicados a la amante y todo lo demás, eh, de todos modos, hay un momento en el que los referentes históricos, la, los niños, lo que el texto dice para los que son contemporáneos, se vuelve mudo. Uh -huh. Y pasado un tiempo, dice otra cosa, y, y cada lector del futuro, si es que se asoma, va a leer una novela distinta. Exacto. Y es lo que nos pasa con todos los autores que leemos del pasado. Uh -huh. lo, los leemos con nuestros decodificadores actuales, y entonces nunca leemos al a, a Cervantes que fue, ¿no? Nunca. Yo, eso lo tengo, pero vivido de una forma que no te imaginas, porque. Ya había leído el Quijote, esto no sé si te lo he contado, pero A ver, es viene, una de viene. mis experiencias más raras. Leí el Quijote y con mi plumón amarillo iba subrayando las frases maravillosas, porque hay muchas. Y, y le agarré una gran devoción al, al libro. Y cayó en mis manos un libro que se llama Aproximaciones al Quijote, de eh, Paul de Riquet, creo que se llama el autor. Fue miembro de la Real Academia, era la letra n y sacó un estudio maravilloso sobre el Quijote, se llama Aproximaciones al Quijote. Bueno, todo lo que yo había subrayado, lo que me parecía excelso, ¿sabes de quién era? No era de Cervantes, era, <laughs> era de la Madrid de Gaula. Claro, porque el libro de, de, de Cervantes está inyectado de trozos enormes de toda la novela de caballería de su época. Y yo eh, no la había leído como, como un contemporáneo, entendiendo que estaba haciendo burla, chacota de lo que todo el mundo conocía, sino lo que yo la había leído 300 años o 400 años después, con un ojo de, de veneración que me lo cambió por completo. Y nunca me he podido acercar al Quijote tal cual debe de haber sido. El Quijote de los contemporáneos de Cervantes. Claro, pero ¿sabes qué es todavía peor? Que lo mismo nos pasa con la pintura. Nos pasa con todo. Con la pintura nos pasas tan solo por la luz. Y mira, por la luz y, y por la pátina y por los restauradores, y, y porque además lo que nosotros vemos está terriblemente embellenado envenenado por culpa de que estamos acostumbrados a los pixeles, man. Claro. Cuando alguien que ha visto una computadora de alta resolución se va a poder maravillar del faúismo que inventó Gauguin? Claro. Eh, ¿Cómo va a poder sorprenderse frente a un pedacito de anaranjado en medio de un montón de café? Sí. <laughs> Cuando aquí hasta tú y yo brillamos, man. Sí, no, 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 somos como focos. Pero, pero esa memoria es, 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 es rara. Yo, cuando empecé a pensar en eso, fue, fue hace unos años que estaba muy metido tratando de entender los colores. Como, como, como una historia del color. Y, y lo primero que me, que, que me pegaba en la cara era justo la pintura. Yo puedo ver el cuadro que está aquí y sí lo entiendo, pero siempre lo he visto y nació con foco. Ajá. Digo, ya, ya había foco cuando lo hicieron, estaba pensado para ponerle un vidrio enfrente. Es decir, había una serie de cosas que se daban por hecha para que yo pudiera ver ese cuadro. Pero de pronto me puse a pensar en uno de mis cuadros preferidos, en las meninas. ¿Cómo vería yo las meninas sin focos? ¿Cómo vería yo las meninas con velas? Así deben de haber estado alumbradas en la noche, o a lo mejor junto a un ventanal con buena iluminación. Exacto. ¿Cómo vería yo el jardín de las delicias alumbrado por velas? Uy, Pero, mira, piensa una cosa. Ese, ese mundo tiene que ser otro. Eh, toda la época de, de, del impresionismo, por ejemplo, eh, Manet, Monet, estos cuates que se dedicaban a pintar el mismo paisaje en diferente hora para captar la luz ¿qué, qué, qué queda de ellos en los museos? Maos? una majadería sí entonces el pasado la memoria se nos vuelve inaprensible entonces nos las tenemos que volver a inventar como la memoria no sirve y los testimonios dejados tampoco funcionan porque estamos en perpetuo movimiento. Yo creo que le hemos hecho un homenaje bonito a la memoria. Sí. Simplemente manifestando nuestra nostalgia, mamá. Sí. Con eso ya valía. Lo que fue, nos guste o no, se perdió, aunque tengamos memoria y registro. Porque hay, hay, hay un poema, déjame ver si me acuerdo, dice: Yo mismo temo a veces. Que nada haya existido. Que cada vez y siempre, puesto que yo he cambiado, cambie lo que he perdido. Es una cuarteta maravillosa. Si mal no recuerdo, es del Liber Falco. Ajá. La cuarteta esta. Y es lo que resume en el fondo lo que hemos estado platicando. Exacto. Eh, yo mismo atemo a veces que nada haya existido. Que, va cada vez y, que mi memoria mienta, que Ajá. cada vez y siempre, puesto que yo he cambiado, cambie lo que he perdido. Sí. Eso es hermoso. Oye, me acaban de pasar un recado. ¿Qué? Sí. qué, qué Déjame. Qué es te lo voy a pasar. Creo que con este recado está bueno. Nos dice que si leemos los comentarios, yo sí los leo, pero cuando terminamos, porque y yo no también los debo terminar, porque aquí no sé dónde se puedan ver. No, yo no los veo, pero no importa, pero sí los vemos todo el tiempo, eso sí, no se preocupen, les aviso para que nos No, se no hay, hay unos comentarios rete bonitos, nos, ¿Sí? nos, nos ven, la vez pasada nos vieron desde Guatemala, desde Torreón, desde un montón de sitios. Sí. Y nos mandan recados bonitos, fíjate, sí. resulta que yo me reconforto cuando los leo, porque eso. parece que, que les gusta lo que hacemos. Eso estaría bien. Lo que sería divertido es, y cuando todo cambie. <laughs> Mira, los referentes de nuestras cizañas se van a ir oscureciendo conforme pase el tiempo. Y es más, como a pesar de que vivamos en la misma época, no somos contemporáneos, muchos de los referentes que manejamos tampoco los entienden ya hoy. Por eso no te pierdas, canijo. No, no hay que perderlo, si no nos vamos a perder no, tú a de mí. lo que nos queda de la memoria. Tú eres mi memoria y yo soy la tuya. A mí me va mejor que a ti, ma. Bueno, no lo sé, pero. Esperemos seguir. <risa> <risa> bueno, pues ya. Ya estuvo. Vámonos a descansar. Vámonos, ya nos lo ganamos hoy. ¿Cuánto nos hemos pasado? Nada más media pa hora. Ya nos pasamos un montón, ya ves. Ya ves, pero siempre pasa, no importa. Eso quiere decir que estuvo bien. Y a mí se me fue como nada. Igual a mí. Qué bueno. Oye, te mando un abrazo y, y luego te hablo para juntarnos a desayunar. Ahora sí, ya podemos. Ya podemos, ya estamos vacunados. Tenemos que ir a desayunar. A ver si nos da el aire y no nos da algo raro. Pues Como mira, agorafobia. Va a, ser, va a ser raro encontrarte, porque <coughs> sí, es, eso, eso, eso está padre. Nos hablamos y nos vamos a desayunar, eso estaría lindo. Órale, pues. Abrazote. A papacho, cuídense mucho y vamos a echar la flojera ya, ya nos la ganamos. Bye bye, cuídate. Adiós. Bye bye.